Josué. Así es, bueno, ya está los encargados de impartir justicia. Está el equipo local, está del bono. Ahora sí hace el ingreso Atenas. El primero en ingresar es el capitán Sebastián Domínguez. Bueno, ya está Atenas por el lado del bono, no se observan variantes. Por el lado de Atenas está el número 2, número 6, 10, 8, 3, 9. Ya sí, ahí observamos una variante. Ya está el número 14. Y me parece que se viene también el número 16 en Atenas. Josué, ¿le parece que vamos repasando? Número 14 y 16 los que ingresan en el equipo Mirasol. Número 14 y 16. Número 14 es Balmaceda Ezequiel. Número 16, Rombales Eduardo.
Bien, se retiró el número 4, Leandro, el Kamikaze Cuello, y el número 7, Alexander Quintero, el goleador en la tarde de hoy en la esquina colorada, el goleador que tiene Atenas, le iba dando la victoria momentánea. Después terminaba empatando el número 2, Alejandro Monla, para el bodeguero. Bueno, ahora sí se vendrán los cambios y bueno, ya se vendrá el arranque del segundo tiempo. Informamos gol de Sondina, el criarse va empatando 1-1 Rivadavia y Sondina. Y gol otra vez de Rivadavia, va ganando 2-1 Rivadavia ante Sondina, Juan Rivero, a los 40 minutos del primer tiempo. Muy bien, también ingresó el número 18 en Atenas. Número 18 en Atenas, ya le digo quién es el número 18. Es Grombales, Wilfredo. Bien, ya estaremos a ver quién fue el que dejó el campo de juego. Bien. Ya le estaré diciendo, pasando el limpio, cuáles fueron los cambios de Atenas, ¿sí? Bueno, Lorenzo López, los que dejaron en el campo de juego, ahora sí se viene el arranque del partido. Ya se juega el 1-1, Atenas 1, y lo vi a través de la 88.1 Radio Comunitaria La Lechuza y también a través de la página oficial del club Mirasol. Pelotazo largo que metía, el lateral corresponde a Atenas, que metía 3 cambios. Los que dejaron en el campo de juego fueron Leandro Cuello con la número 4, Alexander Quintero con la número 7 y el número 11, Lorenzo Lepe. Los que ingresaron cuando se viene Atenas, ya juega Wilfredo Brombale, metía la pelota larga para que vaya Eduardo Román Brombale, la primera que tiene, la hacía muy bien, pero después termina quedándose con el balón. Alejo Rivero se queda con la pelota, ya saldrá jugando el bodeguero. Bien, Cefe, mientras te digo que Rivadavia, con lo que va ganando 2-1 hasta el momento, se pone con 30 puntos con arriba de Atenas, queda octavo Atenas, Cefe. Bueno, muy bien, la pelota intentaba jugarla Martín Montivero, pero ella recupera Toledo para el bodeguero. Juega ahora sí la pelota para Martín Tejada, cambio de frente, va por la izquierda, pero muy bien Iván Escudero, mejor aún el Willy, juega de primera la pelota, le queda Iván Escudero, tiene que retroceder, buscará la pelota para Wilfredo Brombale, la mete, la pincha para que se venga Martín Montivero, pero la pelota termina quedando en las manos del arquero del Bono, pero quedó muy sentido Alejandro Molla, el goleador y amonestado que tiene el equipo local. Ahí va a observarlo Daniel Martínez, pide la atención. Aprovechamos y vendemos. Bien, siempre nosotros vendemos y vendemos con, vendemos con lo que es Thunder Gyms, ubicado por Avenida Argentina, pasada calle 12, Thunder Gyms, servicios agrícolas, medalla milagrosa, comunicate a 2545-216726, servicios agrícolas, medalla milagrosa, Paco Redistribuciones, ubicado en el barrio Santa Gente, casa 12 Manzanas, que Paco Redistribuciones. Bien, y si necesito arreglar el calzado. El calzado, puede ir a talleres de calzado, el pitch y cualquier reparación para tu calzado, el que se encuentra en el barrio Paco Número. Bien, y si tengo que arreglar la bici. Muy bien, ahí ya se termina de recuperar Alejandro Molla, tendrá que salir, pero muy, muy adolorido el número 2 del Bono, habrá que prestarle atención para ver si va a poder continuar. Ahora sí se viene el bote a tierra por parte de Daniel Martínez, ya la pelota en juego en las manos de Alejo Rivero, ya sale jugando el bodeguero. Por el momento en la esquina colorada está empatado en 1 el partido, pelotazo largo que metía Alejo Rivero, va el Checho Moreno, gana de cabeza el Checho, gana el Cani Barrio Nuevo, la pelota ya la domina Martín Montivero, juega para Wilfredo Brombale que metía el taco, igualmente recupera la pelota del Bono que se viene con todo, al cruce va muy bien con lo justo a Benamar Ginés, cuando ya se perfilaba el Johnny Tejada para meterse dentro del área. Ahí saque lateral o tiro de esquina. A ver qué ha dicho Martínez. Me parece que es lateral. No, es tiro de esquina, pero bueno, la verdad. No, es lateral
se ve encima el público que no nos deja ver. Metía la pelota por ese sector, casi le queda a Matías Vera, termina despejando a Vera Márquez, mete el pelotazo largo, muy bien, ganaba Mariano de la Vega, se viene con todo, Eduardo Román se mete al área, buscará meter el centro hacia atrás, el Willy que la tocaba, la pelota daba en un jugador desde el bono, sale jugando el bodeguero con el Johnny Tejada, cambio de frente, ahora sí, va por el sector derecho, ya la pelota la maneja Matías Vera, juega, terminaba rebotando de primera, no podía el Juan Ibarrio Nuevo, va con todo el bono, busca meter el centro, la tocaba con lo justo el Seba Domínguez, prácticamente en la línea, sacó esa pelota, ya la pelota la maneja Toledo, mete nuevamente el centro, despeja el Checho Moreno, pero le va quedando ahora sí al Johnny Tejada que caía dentro del área, pero siga, dice Martínez, va con todo el Seba Almaceda, gana arriba, juega para Wilfredo Brombale, para Martín Montivero, se viene con todo, ahora Eduardo Romanel, pelotazo, intentaba sorprender Alejo Rivero, la pelota se pierde por el costado, el saque de arco rápidamente lo hace del bono, sale jugando por el sector izquierdo, Johnny Tejada metía el pelotazo, no podía el Checho Moreno, el que sí puede y gana Jesús Vega, se va con todo del bono, pero la pelota se había ido sobre el costado, hay saque lateral que corresponde al Mirasol, entretenido partido en la esquina colorada, Josué. Bien, Sepa, nosotros seguimos vendiendo y vendemos con Trimoto, toda respuesta de su ser, Protomoto, ubicado en Uruguay, entre Morín y Roberto Eder, Cris Moto. Se viene con todo, Atena, la pelota ya la maneja Wilfredo, Brombale termina cometiendo falta, Toledo sobre el número 18, recién ingresado Wilfredo Brombale, por lo tanto, el tiro libre corresponde al Mirasol, va a buscar al área el Checho Moreno, va también Mariano de la Vega, está Wilfredo Brombale, ya pasó Avena, pasó Martín Montivero, el encargado de meter esa pelota, es Eduardo Román Brombale, ahora sí, prepara, acomoda la pelota, muy cerca está Walter Toledo, se vendrá el tiro libre en favor del equipo Mirasol, está Mariano de la Vega, está el Checho, fueron todos a buscar esa pelota, sale la defensa del bono, ahora sí se vendrá el tiro libre, va Eduardo, juega la pelota, Eduardo Bromba le mete pasada al segundo palo, termina despejando, era el número 2, Mola, igualmente la pelota en poder del equipo Mirasol, ahora sí la manejaba muy bien el Johnny Tejada, cambio de frente, va por la derecha, el bodeguero juega la pelota, Matías Vera tiene la pelota, Nievas, Luca Nievas, pero el S. Balmaceda mete el cuerpo, se queda con la pelota, termina despejando, ahora sí a Avena Márquez juega la pelota de primera, Eduardo Brombale tiene, recupera Wilfredo, juega la pelota para Martín Montivero, cambio de frente, pero termina despejando de manera defectuosa el número 6, Gustavo Ferreira, hay lateral que corresponde a Atenas, rápidamente lo hace, ya juega Wilfredo Brombale, se apoya con el S. Balmaceda, cambio de frente para que vaya Mariano de la Vega, pierde Mariano de la Vega, recupera la pelota el Johnny Tejada, pero ya la pelota la tiene Atenas cuando cometía falta, se venía muy bien cómo ganaba esa pelota el jugador desde el bono, increíble cómo no fue gol esa pelota, muy bien, creo que era Lucas Nievas el que iba punteando esa pelota, primero ganando de cabeza, después metiendo la punta del pie, nada pudo hacer ni Avena Márquez ni el Seba Domínguez. De milagro no fue gol de Del Bono, como lo decíamos, el número 10, Lucas Nievas. Pelotazo largo que metía, había falta de jugador de Del Bono sobre el S. Balmaceda. Daniel Martínez dice que hay tiro libre que corresponde al Mirasol, que va con todo a buscar la victoria. Pero enfrente también está el necesitado bodeguero que necesita sumar de a tres. Como local se viene el tiro libre de Avena Márquez. Prepara el remate. Ahora sí.
va con todo, esperando la orden de Daniel Martínez, ya prepara el tiro libre, Avena Martínez mete la pelota, que va directamente a la pecho, para que salga muy bien, Juan Robledo tiene la pelota, recupera Del Bono, juega la pelota, era Federico Volado, va con todo, Mariano de la Vega no puede, gana Toledo, una, dos, tres veces, muy bien Toledo quedándose con el balón, metían todos, recupera la pelota, ahora sí Martín Montivero, hay falta, hay tiro libre que corresponde a Atenas, la falta la cometía el número 5, Walter Toledo. Te va ganando 1-0 a San Lorenzo CP. Bien, se vendrá el tiro libre, el Checho Moreno, el encargado de jugar esa pelota para el conjunto Mirasol. Se vendrá ahora sí el tiro libre, acomoda la pelota el Checho Moreno, cambio de balón, pide el cambio de balón Sergio Moreno en la barrera, está el número 8 Juan Robledo, esperando la orden de Daniel Martínez, jugará el tiro libre, rápidamente lo hacía para Wilfredo Brombal, la peinaba, va con todo, iba con todo, Eduardo Brombal choca con el arquero Alejo Rivero, que quedó sentido, hay tiro libre que corresponde al bodeguero. Casa Pedro Alto 544-5862-30, Credit Flash. Bien, ¿alguna novedad con respecto a los otros partidos, Josué? Por el momento ninguno se ve. Bien, ya se recuperó Alejo Rivero, el arquero del Bono, se vendrá el tiro libre, rápidamente lo hace, juega la pelota, ahora sí el Johnny Tejada por el sector izquierdo, terminaba jugando muy bien, Vega, se viene con todo, Walter Toledo se mete dentro del área, a la marca está Iván Escudero, juega la pelota, el Juan Ibarrio nuevo metiendo la cabeza para que despeje, el Checho Moreno mete el pelotazo largo, va Mariano de la Vega, juega con el pecho, hacia la personal, va, cobre la línea, termina rebotando en Alejandro Molla, hay saque lateral que corresponde al Mirasol, ya lo hará Iván Escudero o Martín Montivero, el encargado de jugar esa pelota para Atenas. Iván Escudero desde el sector derecho, se va poniendo fresca la tarde acá en la esquina colorada, Mariano de la Vega no podía, el control le quedaba muy largo, ahora sí el que saca la pelota es Alejandro Molla, el goleador que tiene la tarde de la esquina colorada, el Checho Moreno metía el cambio de frente, muy pasado la pelota, pica y va directamente a las manos de Alejo Rivero, que se queda con el balón y sale jugando rápidamente con un pelotazo largo, prepara el despeje, el cabezazo, Avena Martínez, ahora sí la pelota intentaba jugarla de taco Eduardo Román Brombale, pero el lateral correspondía a Del Bono, sale jugando por el sector derecho, la pelota la maneja Volado, tiene la pelota Volado, juega para Matías Vera, ahí va Nicolás Olivera, pero metía el pie, la pelota se pierde por el costado rápidamente, el lateral lo hace Del Bono, la dejaba pasar el Nico Olivera, recupera, ahora sí la pelota, el equipo local, el bodeguero que viene con todo, con Walter Toledo, tiene la pelota, juega entre líneas para que Avena Martínez, como viene, la saca sobre el fondo, hay tiro de esquina que favorece a Del Bono. Bien, sepa, nosotros seguimos vendiendo, venimos con de toda la oferta de Jugador, todos los artículos para vender la mejor tecnología, ventas telefónicas, 245-6701-72, de toda la oferta de Jorge Agüero. Se vendrá el tiro de esquina, muy fresca, se va poniendo la tarde, Josué. ¿Qué temperatura tenemos? Tenemos una temperatura, dame un segundo, le digo bien, tenemos una temperatura de 14 grados, actualizamos a servicio meteorológico nacional, y de 15 grados, 4 décimas, una humedad del 41% y viento sudeste a 5 kilómetros en la hora. Bien, se vendrá ahora sí el tiro de esquina, pero antes advierte el árbitro del partido. Uno de los que advierte es Avena Martínez. A otro, a ver, creo que era Alejandro Molla. Se vendrá ahora sí el tiro de esquina para, pero antes, tarjeta amarilla.
amonestado el número 3 por hablar en Atenas, Abenamar Ginés. Bien, Cefra, nosotros seguimos vendiendo y vendemos con Secretaría de Estado de Deportes, que tiene Jorge Chica apoyando el deporte. Se viene el tiro de esquina para Del Bono, la pelota que va buscando el primer palo, sacaba Mariano de la Vega, pero había falta. Hay tiro libre que corresponde al Mirasol, tiro libre defensivo que tiene Atenas, pero quedó sentido. Creo que es Mariano de la Vega el que quedó sentido. Piden rápidamente la atención, Josué. Bien, Sefra, nosotros seguimos vendiendo y vendemos con Cris Moto, todo en repuesto de accesorios para tu moto, ubicado en el rubro entre Maurín y Roberto de Ar, Cris Motos. Sigamos vendiendo. Bien, vamos con lo más, vamos con Servicios Agrícolas Medalla Milagrosa, comunicate al 1245-2167-26, Servicios Agrícolas Medalla Milagrosa, vamos con Maxi Kiosco 24 y Pago Fácil J y M, ubicado por calle 14 de Barastain, Maxi Kiosco 24 y Pago Fácil J y M. Lo siguen atendiendo a Mariano de la Vega, ¿alguna novedad con los otros partidos? Por el momento ninguno, se pilla, deme un segundo y vamos a estar averiguando. Bien, muy sentido Mariano de la Vega, no va más. Ahí la señal de Darío Fuentes, cambio. Habrá que estar muy atento para ver qué sucede con el número 9 de Atenas, que bueno, venía de una lesión, venía de sumar minutos en cuarta división, volvía a la primera y no va más. Después de ese golpe, no va más Mariano de la Vega, cambio. Ya estaremos atentos para ver qué sucedió con el número 9 del conjunto Mirasol. Bien, Cefa, nosotros seguimos vendiendo, vendemos con Credit Flash, préstamos personales rápidos hasta la firma en la puerta de tu casa, pedir al 1244-586230, Credit Flash. Bien, ahí se recupera Mariano de la Vega, pero muy sentido, A ver si vemos quién será el que ingresa por el número 9. Muy sentido quedó Mariano de la Vega. No puede ni asentar el pie derecho, Parece, a ver, no sé si será el tobillo o rodilla, pero muy dolorido Mariano de la Vega. Deja el campo de juego, Josué. Bien, Cefe. Bien, nosotros seguimos vendiendo y vendemos con lo que es, vendemos con Servicios Agrícolas Medalla Milagrosa, comunicate al 1245-2167-26, Servicios Agrícolas Medalla Milagrosa. Bien, ahí lentamente va dejando el campo de juego Mariano de la Vega, pero ahora sí se vendrá la variante. Bueno, se retira lesionado el número 9, Mariano de la Vega, ingresa el número 17, Federico Vera. Bien, Cefe, nosotros seguimos con más, seguimos vendiendo con Minifera Solcito, ubicado en calle 21 de abril frente a la plaza del barrio Minifera Solcito. Pelotazo largo que metía, ya la maneja Federico Vera, pierde la pelota, domina por ese sector, era Matías Vera, jugaba por el sector derecho, pero la pelota queda ancha, el lateral corresponde al conjunto Mirasol, ya va el S. Balmaceda a jugar esa pelota desde sus manos para Atenas. Está 1-1, empatado el partido en la esquina colorada, ya la maneja Wilfredo Brombale, no podía conectar esa pelota, pero sí el Juan y Barrio Nuevo hace la pelota, pero ya recuperó Del Bono, se viene con todo el equipo local, el bodeguero recupera el S. Balmaceda, juega el pelotazo largo para que vaya Eduardo Brombale, termina despejando ahora sí Alejandro Monla, juega la pelota para Martín Montivero. Eduardo Brombale hace muy bien, va con todo por el sector derecho, barre abajo, dura falta, sí señor, de el número 8, sí señor, falta de Juan Roledo sobre Eduardo Román Brombale. Hay tiro libre que corresponde a Atenas. Bien, Cefe, nosotros seguimos vendiendo y vendemos con Thunder James, ubicado por Avenida Barastain, la pasada de Callarse, Thunder James. Bien, ahí se recupera Eduardo Brombale. Se vendrá el tiro libre para Atenas, ya lo prepara Eduardo Brombale al tiro libre, juega la pelota, el Edu, la pelota al primer palo, iba Martín Montivero, pero no puede darle como quería a las manos de
Alejo Rivero juega rápidamente con un pelotazo largo para que gane de cabeza. Iván Escudero juega muy bien, dejó a tres hombres en el camino. Eduardo Román Brombal intentaba habilitar a Federico Vera, pero gana la pelota. Va Federico Vera, ahora sí por el sector izquierdo, tiene la pelota. Atena encara hacia el medio, la hace larga, la hace muy bien, pero termina perdiendo. Pero había falta, dice el árbitro del partido. Hay tiro libre que corresponde a Atenas, que va con todo. Bien, Cefe, seguimos vendiendo y vendemos con el secretario de Deporte, Gestión Jorge Chica, apoyando el deporte. Bien, saludo para toda la gente que está prendida en la sintonía del 88.1 y también en la página de Atenas. Saludo para el domador de canguros. Exportamos domadores de canguro desde San Juan, Australia. Se vendrá el tiro libre para Atenas. Ya está preparado Eduardo Román Brombale para jugar. Fue el Checho, fue Abana Marginés. También está Wilfredo Brombale. Está Martín Montivero. Prepara ahora sí el tiro libre. Viene Brombale, metía la pelota. Corta, queda, termina despejando Vega, para del Bono. El Checho que la mete nuevamente. Termina despejando. Era el número 8, Robledo. Igualmente la pelota la domina Eduardo Brombale. La hizo muy bien Martín Montivero, que abre para que se venga el Nico Olivera, que juega por el sector izquierdo nuevamente. Martín Montivero la tiene, juega para el Nico Olivera, que se perfila para el remate. Le queda ahora sí a Eduardo Brombale. Juega la pelota, queda corta. Avena Marginés de primera. Y Juaní se prepara para el centro. Con lo justo. Con lo justo, trabando lo que era el centro hacia atrás, Juan Robledo. La pelota se pierde por el fondo. El saque, el tiro de esquina, perdón, corresponde a Atenas, que va con todo a buscar la victoria. Muy buen partido en la esquina colorada. Los dos buscan ganarlo. Dio la orden, se vino al primer palo. Termina despejando Jesús Vega. La pelota le va quedando a Toledo. Juega Del Bono. El capitán de Del Bono la lleva por el sector izquierdo. Federico Vera, que la puntea. Hay saque lateral que corresponde a Del Bono. Rápidamente lo hace, ya la juega Lucas Nieva, que viene por el sector izquierdo. A la marca está el Juan y Barrio Nuevo. Juega la pelota para Toledo, mete el centro pasado. Conectaba de cabeza Federico Volado. La pelota que se va desviada. El saque de arco corresponde a Atenas. Pelotazo largo que metía el Seba Domínguez. Iba Wilfredo Brombale, también va Federico Vera, pero sale jugando por ese sector. Era Gustavo Ferreira para Del Bono. El Juan y conectaba, cortaba lo que era el ataque de... Cuando se viene con todo Federico Vera, se mete en el área, la tiene, la aguanta. Juega hacia atrás para Wilfredo Brombale, el centro. Es malo, el centro le permite despejar, pero la pelota ya la juega Atenas. La manejaba el S. Balmaceda. Ahora sí abría para Wilfredo Brombale. La pelota que queda larga se pierde por el costado. Ahí saque lateral que corresponde a Del Bono. Bien, siempre seguimos vendiendo. Vendemos con Cris Moto, todos los repuestos y accesorios para tu moto, ubicado en el Riburo entre Madrid y Roberto de Arcris Motos. Ya jugará desde el sector izquierdo Matías Vera para Del Bono. Juega la pelota, pero gana muy bien ese Balmaceda. El Nico nuevamente intentaba meter esa pelota, le va quedando Wilfredo Brombale, pero había posición adelantada el número 18 de Atenas. Sale jugando rápidamente el bodeguero. La pelota la maneja el Johnny Tejada. Cambio de frente para que corte muy bien el ese Balmaceda. La pelota se pierde por el costado. El saque lateral corresponde al bodeguero Josué. Bien, seguimos vendiendo. Vendemos con el Minifera Solcito, ubicado en el 29 de abril, frente a la Plaza Barra. Fundo en el Minifera Solcito. Ya la pelota será jugada desde las manos por Matías Vera para el conjunto bodeguero. Ahora sí se viene el saque lateral que corresponde a Del Bono. Mete la pelota sobre el área, directamente a las manos del Seba Domínguez, que se queda con el balón. No puede salir jugando de manera correcta. La pelota ya la maneja ahora sí el Johnny Tejada. Metía la pelota al área, va el Seba Domínguez, se queda con el balón. Cuando cometía falta el número 9, Jesús Vega, que está amonestado. Hay tiro libre que favorece a Atenas. Bien, CP, nosotros
seguimos vendiendo y vendemos con lo que es, vendemos con Credit Flash, créditos personales a sola firma a la en la puerta de tu casa, pedir al 344-58-6230 Credit Flash. Ya mete el pelotazo largo el Seba Domínguez, va Wilfredo Brón, vale, pero sacaba muy bien de cabeza Alejandro Molla, recupera la pelota, el S va Almaceda que va con todo por el sector izquierdo, cabeza levantada, mete el freno, pero muy bien recuperando la pelota también Wilfredo Brón, vale, dando una mano, mete la pelota para Federico Vera, rebotaba en la defensa, la tiene el Juan Ibarrio Nuevo, juega de primera para Federico Vera, intentaba habilitar a Eduardo Román que estaba sentado en el piso, que reclama una falta que le cometía Álvaro Ojita. Ahora el lateral corresponde a Atena que va con todo, los dos quieren quedarse con los tres puntos, un verdadero partidazo estamos viendo. La esquina colorada sale jugando muy bien, ahora sí Lucas Nieva por el sector derecho, tiene la pelota del Bono, el Juan Ibarrio no juega hacia adelante, después termina despejando el Nico Olivera. El saque lateral corresponde a Del Bono. Bien, Cef, nosotros seguimos vendiendo, vendemos con Thunder Gym, cercado para venir en la pasada calle, Cef, Thunder Gym. Ya juega la pelota Matías Vera, mete el pelotazo largo a Benamar Ginés, prácticamente la hace llegar al área, a las manos de Alejo Rivero que se queda con el balón. Ahora sí sale jugando el bodeguero, mete el pelotazo largo, va con todo, por ese sector iba Iván Escudero, el que ganaba era el Checho Moreno, ya la pelota la domina el Juan Ibarrio Nuevo, juega para Wilfredo Brón, vale, pero Molla se queda con el balón y sale jugando para Del Bono, la hizo muy bien Molla, va con todo Del Bono a buscar la victoria, a la marca está Eduardo Román Brón, vale, juega, abre por el sector izquierdo para derecho para Nieva que va con todo, pero Eduardo Bromba le metía el cuerpo, va con todo Nieva, metía el cuerpo sin falta, dice el árbitro del partido, sale Eduardo Román por el sector izquierdo, juega la pelota, se viene con todo de primera, ahora sí se viene Wilfredo Bromba, le se metió en el área a buscar a meter el centro, rebotaba la pelota, le queda al Nico Olivera, mete el centro, Federico Vera la quiso parar cuando era solamente intentarla, desviar esa pelota, no hay posición adelantada porque la jugaba el jugador de Del Bono. Ahora sí hay tiro de esquina que favorece al Mirasol que va con todo a buscar la victoria. ¿En cuánto tiempo, Josué? Tenemos, Cefe, ahí te digo, tenemos como 26 minutos de este partido. Muy bien, 26 minutos. Y tiro de esquina que va a hacer Eduardo Román Brombale. Prepara ahora sí el tiro de esquina para el conjunto Mirasol. Ya está el Checho, está Benamar Ginés, está Wilfredo Brombale, está Martín Montivero, el Nico Olivera. Juega la pelota ahora sí Eduardo Román Brombale que va al primer palo. Termina despejando. ¿Cómo puede? Saca la pelota. Jesús Vega va a cubrir por ese sector el Juan Ibarrio Nuevo. La pelota se termina perdiendo por el costado. El saque lateral corresponde a Atenas. Bien, Cef, nosotros seguimos vendiendo y vendemos con Crimoto, todo en respuesta y accesorios para tu moto. Uy, todo en el Uriburu, entre Maurín y Robert de Crimoto. Bien, ahí quedó sentido un jugador de Del Bono, creo que es el número 8, Juan Robledo, sí señor, ahí quedó muy sentido, a ver qué está charlando el árbitro del partido con Martín Montivero, a ver, seguramente los habla, a ver si habrá algún tipo de amonestación, no, simplemente parece que los habla, es así, ahora sí se vendrá el lateral que corresponde a Atenas. Cefe, seguimos vendiendo y vendemos con lo que es comienza al paso el Gavi, comunicate al 2545-6481. Bien, ahora sí se vendrán dos variantes en Del Bono, ya le digo de quién se trata, no lo podemos ver desde acá, pero me parece que se vienen dos variantes en Del Bono. Nosotros seguimos vendiendo, andamos con Thunder Gym, se acaba para venir a pasar que hace Thunder Gym. Bien, cuando Marcelo Cruz termina expulsando a uno de los colaboradores que tiene
del bono, el señor Daniel Gómez. Ahí termina expulsándolo. Ahora sí se vendrán las dos variantes en Del Bono. Ya le digo quién se trata. Bueno. Mientras nosotros lo voy comentando, Cefe, las diferentes partidas están jugando Defensa y Justicia, que le van ganando 1-0 a Racing. Talleres de Córdoba van empatando 0-0 con Argentino. 19 Boca Juniors Tigre. Por el lado de... Déjeme ver un segundo. San Martín le va ganando 2-1 a San Lorenzo. Desamparado le va ganando 1-0 a Brastain, CF. Y gol de San Martín otra vez, 3-1 le va ganando a San Lorenzo. Bien, bueno, uno de los que se retiró es el número 10. En Del Bono, Lucas Nieva, el que ingresa el número 15, ¿sí? El número 15, le digo quién es el número 15, CF, tengo un segundo. Ahí le digo. El número 15 es De La Dara. No, perdón. Otola, me parece. Bueno, ya juega la pelota. Iba por ese sector el Nico Olivera. Abre para el Ezebal Maceda, que viene por el sector izquierdo. Cabeza levantada, mete el centro pasado. Eduardo Román Bromale no podía peinar. De milagro no peinó esa pelota. Pero rápidamente sale jugando Alejo Rivero. Va nuevamente el Ezebal Maceda. Juega de cabeza. Ahora Avena Marginés no puede sacar la pelota, la metía, le va quedando el remate, le quedaba a Johnny Tejada la pelota que se va desviada, el saque de arco rápidamente lo hace el Seba Domínguez, mete el pelotazo largo para que vaya Wilfredo Brombale, le queda la pelota a Wilfredo Brombale, pero había mano, dice el árbitro del partido, hay tiro libre que corresponde a Del Bono. Nosotros seguimos vendiendo y vendemos con lo que es Maxi Kiosco 24 y Juan Francisco TM, ubicado por calle 14 y calle Abrastain. Maxi Kiosco 24 y Juan Francisco TM. Cuando se viene con todo Del Bono por el sector izquierdo de la pelota, rebotaba en el jugador de Del Bono, sí señor. Primero en el Checho Moreno, después termina rozando la pelota en el número 3, el Johnny Tejada. Hay saque de arco que corresponde a Atenas. Va con todo. Los dos equipos quieren ganarlo. Ahora sí se viene el saque de arco. El Seba Domínguez, el encargado de jugar esa pelota, larga para que vaya Wilfredo Brombale. Peinaba esa pelota, termina despejando a media. La pelota de casualidad le va quedando a Alejo Rivero cuando prácticamente complicaba. El número 8 era Juan Robledo que peinaba esa pelota, pero sale jugando Del Bono con un pelotazo largo, termina cayendo por ese sector, era Jesús Vega, no compra el árbitro, la pelota ya la maneja el Ezebal Maceda, tiene la pelota el Nico Olivera que viene con todo por el sector izquierdo, va con todo Atenas, se perfilan para jugar esa pelota, sí señor, perfecto el Barojita, sí, perfecto el Barojita, dice que hay posición adelantada de Federico Vera, tiro libre indirecto que favorece a Del Bono. Fíjense, nosotros seguimos vendiendo y vendemos con Cris Motos, todo el repuesto de accesorios para tu moto, ubicado en el Uruguay entre Madrid y Roberto Díaz. Cris Motos. Ya cobra, dele con otra más, se demora. Con de toda la oferta, de Jorge Agüero, todo el artículo para el lugar de la mejor tecnología, esto te lo explica 2545-67-0172, de toda la oferta, de Jorge Agüero. Pelotazo largo que metía Alejandro Mola, iba el Checho Moreno. Después termina despejando, ahora sí, pero recupera la pelota Juan B. Del Bono, que va con todo. Martín Montivero metía la espalda, recupera Juan y Barrio Nuevo. Mete la pelota larga para que vaya Federico Vera, no quiere complicaciones. Era Ferreira que sacaba la pelota, después la termina despejando sobre el costado Martín Tejada. El saque lateral corresponde a Atenas, ya la juega Federico Vera, la tiene Vera, mete el cuerpo, juega para Martín Montivero, este para el Juan y Barrio Nuevo. Se viene el remate de Juan y la pelota pica una vez, no quiso, no pudo darle como él quería. La pelota ya la tiene Alejo Rivero, ya sale jugando Del Bono.
Pelotazo que ya recupera Atenas, juega Martín Montivero para Eduardo Román, la tiene, juega Atenas que va con todo, no pierde la pelota, de taco jugaba, la tiene ahora sí, el Nico Olivera, la pelota estaba en la mano, todos reclaman mano, pero parecía mano de los dos, juega Del Bono, se va con todo, pero sale Avena Marginés por el sector izquierdo, enorme tarea del número 3 de Atenas, juega la pelota, ahora sí Federico Vera, el Nico Olivera, sí señor, falta de Gustavo Ferreira, hay tiro libre que corresponde al Mirasol y tarjeta amarilla para el número 18 en Atenas, Wilfredo Brombale, seguramente por protestar, Josué. Bien, Sergio, nosotros seguimos vendiendo y vendemos con Secretaría de Deportes, que tenemos mi chica apoyando el deporte. Thunder Gym, se ubicado en la avenida de Arte, 9 metros de calle 12, Thunder Gym. Bien, se vendrá el tiro libre. Ya está Wilfredo Brombale. La defensa, no fue ninguno de la defensa a buscar ese tiro libre, ¿eh? Así que me parece que será tiro que va directamente al arco. A ver, Wilfredo Brombale prepara el remate, tiene la pelota, da la orden, Daniel Martínez, se viene Wilfredo Brombale, se toma todo su tiempo, ahora sí va el Willy, la pelota quedaba en la barrera, nuevamente le queda al Willy, la juega para el Nico Olivera, posición adelantada de Martín Montivero, la jugaba de cabeza el Nico Olivera, créame que sí, le doy la derecha Álvaro Ojita, juega Del Bono, Toledo tiene la pelota, cambio de frente para que se venga, ahora sí, Matías Vera, cabeza levantada, buscar a meter el centro que va directamente a las manos del Seba Domínguez, que se queda con el balón, rápidamente abre la pelota para que se venga Wilfredo Brombale, da la espalda de Wilfredo, recupera la pelota Del Bono, saca hacia adelante Ferreira, pelotazo largo para que saque también el Checho Moreno, Toledo la lleva ra de piso, juega para que se venga el Johnny Tejada por el sector izquierdo, cambio de frente para que se venga, le queda larga, Matías Vera recupera la pelota, él se va al Maceda, pero Trastavilla, igualmente la pelota no se va, la mantiene en campo Federico Vera, juega para Martín Montivero, ahora para el Juan Ibarrio Nuevo, que va con todo, descásela al Willy y pasa, juega la pelota el Willy de primera para Eduardo Román, ahora se intentaba habilitar al Willy, pero termina despejando la pelota, Juan Robledo para Del Bono, ya la recupera Atenas, la tiene el Checho Moreno, tiene la pelota el Checho, juega el pelotazo largo para Wilfredo Brombale, terminaba empujando Robledo, pero la pelota rebotaba en el 8 de Del Bono, el saque lateral corresponde Atenas, ya lo hará Iván Escudero desde el sector derecho, juega la pelota para el Willy, rebota para Martín Montivero, la metía entre líneas, larga la pelota para que llegue a las manos de Alejo Rivero, ya sale jugando Del Bono, ¿en cuánto tiempo, Josué? Cuando tenemos un tiempo de 37 minutos en Bella, gol de Talleres de Córdoba, 1-0 ganando de Argentinos. Bien, está empatado en la esquina colorada, lo ganaba Atenas por 1-0, el gol lo convertía Alexander Quintero, lo empató de penal, créame que no fue esa penal, para mí no fue penal, lo empataba el número 2, Alejandro Molla, cuando ahora hay tiro libre que corresponde a Del Bono. Bien, Cefe, mientras Sundina va empatando 2-2 con Rivadavia, Cefe, gol de penal. A los 13 de segundo. Muy bien, ahora sí prepara el tiro libre. Toledo, también está el Johnny Tejada para jugar ese tiro libre. En tres cuartos de campo de juego se vendrá el tiro libre en favor del equipo local, el Bodeguero, que también va con todo a buscar la victoria como local. Atenas se defiende con todo también. Ya se vendrá el tiro libre que favorece a Del Bono, está Tejada, está Toledo, ahora sí se vendrá, Toledo juega la pelota al segundo palo, peinaba el Checho Moreno la pelota que se va a perder, no la juega, la mantiene en campo el Checho Moreno, juega larga para que vaya Federico Vera, perdía Vera, el que ganaba la pelota era Otola, tiene la pelota, ahora sí, se viene con todo, muy bien
Muy bien, a Benamar Ginés yendo al cruce, yendo al piso, mandando esa pelota sobre el costado. Hay saque lateral que corresponde a Del Bono. Lateral ofensivo que tiene rápidamente lo hacía Toledo para Vera. Tiene la pelota nuevamente Toledo, metía el centro, gana de cabeza Martín Montivero que va con todo. El número 8 de Atenas juega larga esa pelota. Ahora sí, perdía Eduardo Román. Igualmente Martín Montivero la mete. Va para Wilfredo Brombale, no podía tampoco. Podía Juan Robledo, el que sí puede es Eduardo Román, que se duerme. Le quita la pelota y sale jugando el Johnny Tejada por el sector izquierdo. Metía el pelotazo largo, deja picar el Checho. Casi se complica esa pelota en las manos del Seba Domínguez. Ya sale jugando el Mirasol. Bien, Cefe, nosotros seguimos vendiendo y vendemos con Crismoto, todas las repuestas de accesorios para tu moto, ubicado en Uruguay, entre Madrid y Roberto de Crismotos. A Benamar Ginés que metía el pelotazo largo, va Eduardo, perdía Eduardo Román, le queda Martín Montivero, juega la pelota para Federico Vera que no puede controlar, igualmente la mete contra el arco, pica por todos lados, la pelota se termina perdiendo, la saca Juan Robledo prácticamente pegada al palo, quedó picando esa pelota, no llegaba ningún hombre de Atenas, Juan Robledo. La mandó directamente al córner cuando se viene con todo el equipo Mirasol. El conjunto de Atenas va con todo. Ahora sí se viene el tiro de esquina. Da la orden Martínez. Malo el centro. Igualmente la pelota la termina quedando dentro del área. Saca Robledo. Le queda a Benamar Ginés. La metía para que venga Eduardo Román Brombale. Metía el cuerpo muy bien. Ahora sí el Johnny Tejada. Ahí saque desde el arco que corresponde a Del Bono. Bien, Cefe, nosotros seguimos vendiendo, vendemos con Credit Flash, préstamos personales rápidos a Sara Firma en la puerta de tu casa. Márcate al 2-3-4-5-5-8-4-4-58-42-30, Credit Flash. Bien, se viene con todo Federico Vera, metió el cambio de frente, con lo justo, metió el pie y zarcó esa pelota Juan Robledo, va con todo ahora. A Benamar Ginés terminaba cometiendo falta el número 9 del Bono, pero ya recuperó la pelota, ahora sí, Otola juega la pelota larga, pero en poder del CEO Domínguez, que va con todo a meter esa pelota lo más lejos de su arco. Va Wilfredo Brombale a buscar esa pelota en lo alto. Gana de cabeza Ferreira. La pelota ya la domina Walter Toledo para el bodeguero. Pero la pelota se pierde por el costado. Hay saque lateral que corresponde al Mirasol. Ya jugará Iván Escudero esa pelota. Ya juega la pelota Iván Escudero, el saque lateral corresponde a Tena. Martín Montivero que matía la cabeza, la juega para el Willy, rebota de primera para Eduardo Román Brombale, la hace para el Nico Olivera, con lo justo saca la pelota Ferreira. Ahora se viene con todo Del Bono, ya la domina el Johnny Tejada, pero recuperaba con falta, dice el árbitro del partido. Hay tiro libre que corresponde a Del Bono. Bien, Cefe, nosotros seguimos vendiendo y vendemos con Thunder Gym, se ubicaba por Avenida Barcelona, metro de calle 12, Thunder Gym. Ahora sí se vendrá el tiro libre, está el Johnny Tejada, también está Walter Toledo para jugar esa pelota para el bodeguero, pelota que tendrá destino de área, acomoda la barrera el Seba Domínguez, acomoda la defensa también el arquero de Atenas. Ahora sí se vendrá el tiro libre esperando la orden de Daniel Martínez. Juega la pelota el bodeguero Toledo, el encargado de jugar esa pelota para Del Bono. Juega la pelota directamente a las manos el Seba Domínguez, que se queda con el balón, pero había falta, dice el árbitro del partido. Sí, señor, lo tocaba cuando iba a buscar esa pelota en sus brazos. Perdía la pelota, pero rápidamente juega el pelotazo largo. Rebotaba en Eduardo Román Brombale, el Nico Olivera que la lleva por el costado derecho. Juega larga, le va quedando al Nico, mete el freno con lo justo. Juan Robledo le quedaba la pelota, pero después se anticipó el Barojita a cobrar esa posición adelantada. ¿Qué quiere que le diga? Me parece que sí, pero bueno, iba y llegaba Eduardo Brombale
pero ahora sí se vendrá una tarjeta amarilla en el aire. Amonestado el número 16 en Atenas, Eduardo Román Brombal, Josué. Bien, Sefer, nosotros seguimos vendiendo y vendemos con Paco Redistribuciones, ubicado en el barrio de Santa, en este caso 12 manzanas G. Paco Redistribuciones. Pelotazo largo que metía, pero ya saca la pelota Martín Montivero, la juega para el Willy Brombal, rebotaba igualmente, va el Willy, choca el Willy, pero sale jugando del bono por el sector derecho, busca meter el pelotazo largo, recupera el Juan y Barrio Nuevo, dando una mano también a Benamar Ginés, la pelota se pierde por el costado, el saque lateral corresponde a del bono. Bien, Cefe, seguimos vendiendo y vendemos con Maxi Kiosco 24 y Pago Fácil J y M, ubicado por calle Verazdeni, calle 14, Maxi Kiosco 24 y Pago Fácil J y M. 5 minutos más, dice el árbitro del partido, el señor Daniel Martínez, juega la pelota, ahora sí, desde el costado derecho, Matías Vera para del bono, termina despejando el S. Balmaceda, juega larga para que vaya Wilfredo Brombale, que caía, la pelota la despejaba, Ferreira va contra el área, llega a las manos del Seba Domínguez, que rápidamente sale jugando, pelotazo largo para que vaya Eduardo Román Brombale, pica y es pelota del arquero Alejo Rivero, que rápidamente sale jugando, pelotazo directamente afuera, cuando se viene una variante en Atenas, creo, ya le digo, a ver, justo no se ve desde acá, pero sí señor, se viene una variante en Atenas. Bien, cuando ya tenemos 45 minutos, se ve tiempo cumplido. Bien, ingresó con la número 13 Enzo Ceja, ya le estoy confirmando quién se fue, la pelota juega larga para Eduardo Brombale, la hizo muy bien por la derecha, buscará meter el centro, nuevamente sombrerito, pero dando una mano, juega Juan Robledo, metía el pelotazo largo, va a Benamar Ginés, recupera el Juan y Barrio Nuevo, juega para Benamar Ginés, pelotazo largo, no va a llegar la pelota, que pica y se va, se pierde por el fondo. Hay saque desde el arco que corresponde al bodeguero. 1-1 el partido en la esquina colorada. El que se retiró fue el número 8 en Atenas, Martín Montivero. Pero la pelota ya la recupera Wilfredo Brombale. La lleva contra la línea, la juega, la hizo muy bien. Sombrerito, casi doble sombrero. Tiene la pelota Wilfredo Brombale. Se va sobre el costado. Hay saque. Saque lateral que corresponde a Atenas, ya lo hará Wilfredo Brombale, tiene la pelota. Más atrás le dice Daniel Martínez, ahí va a jugar Wilfredo Brombale, el saque lateral, juega la pelota para Iván Escudero, la mete de centro, la pelota muy pasada, pica y se pierde por el fondo. El saque de arco corresponde a del bono. Bien, Sefe, nosotros seguimos vendiendo y vendemos con... Crismoto, todo en el repuesto de accesorios para tu moto, ubicado en el Uruguay, entre Madrid y Roberto Villar. Crismotos. Bien, un saludo para Mauro Kenny, para Eduardo Burgo, bueno, desde la provincia de Mendoza, para toda la gente que está prendida en la sintonía del 88.1 y también a través de la página oficial de Atenas, juega la pelota en lo alto, termina cometiendo falta, sí señor, sobre Benamar Ginés, quedó muy sentido el número 3 de Atenas, rápidamente jugada, pero nuevamente se tiene que hacer el tiro libre, dice el árbitro del partido, el señor Daniel Martínez, juega la pelota ahora, que tendrá destino de área, Benamar Ginés, está el Checho, está Wilfredo Brombal, está Eduardo Román Brombale, también va Enzo Cejas, todo a buscar la victoria, todo el bono se defiende, va con todo, ahora sí mete la pelota al área, terminaba peinando el hombre de del bono, la pierde la pelota, Alejo Rivero controla en dos tiempos, sale jugando ahora el bodeguero. Bien, Cefe, seguimos vendiendo, mientras estaba diciendo Cefe, perdón, que Defensa y Justicia empatado, va empatando 1-1 con Racing, Talleres de Córdoba, la ganando 1-0 Argentinos. Van 48 minutos CP del partido ya. Bien, vamos hasta los 50, pero quedó sentido Jesús Vega, el número 9, que ya se recupera desde el bono, se vendrá el saque lateral para el bodeguero. Muy buen partido acá, los dos siempre
queriendo ganar, juega la pelota, recupera, LS Balmaceda, hizo la gran foca, Eduardo Román Bromba, le metió el pelotazo largo para que pique una vez, para que se le complique, sí señor, se le complicaba, Alejandro Molla la tiene que mandar sobre el costado, hay saque lateral que corresponde a Atenas, que va con todo también a buscar la victoria. Rápidamente jugaba Federico Vera para LC Balmaceda. Mete el centro muy alta. Va esa pelota. La va peinando. Le va quedando Wilfredo Brombal. El Juan Ibarrio Nuevo no puede. No le quedó cómoda para mandar directamente el remate. La pelota ya la juega Iván Escudero. Juega para el Nico Olivera. El rebote le va quedando Wilfredo Brombal. La pincha para el Checho Moreno. En posición adelantada, dice el VAR ojita, hay tiro libre indirecto que rápidamente hace Del Bono, va jugando por el sector derecho, sacaba el S. Balmaceda, la pelota se pierde por el costado, responde a Del Bono que va con todo, juega Toledo, la tiene ahora sí por el sector derecho, nuevamente Toledo y de primera sale jugando para el bodeguero, cambio de frente, la pelota que le va quedando ahora sí el Johnny Tejada dentro del área, hace la personal, pero muy bien. Iván Escudero se queda con la pelota, sale jugando con todo, mete la pelota larga para que vaya. Eduardo Román Brombale la metía de cabeza, quedó muy dolido en el piso. Le va quedando Wilfredo Brombale a Atenas que va con todo a ganarlo, pero pierde la pelota Federico Vera, se recupera, juega la pelota para Avena Margines de primera. Federico Vera, queda largo, muy larga esa pelota. Se pierde por el costado, hay saque lateral que corresponde al bodeguero, pero quedó muy sentido. También el jugador de Atenas, el número 16, Eduardo Román Brombale. 50 minutos ya de tiempo cumplido. Prestamos personas a nuestra firma en la puerta de tu casa, pedirlo al 254-58-230 de Credit Crash. Ahí se recupera Eduardo Bromba, le siga vendiendo mientras usted. Sí, ya se viene el saque lateral que corresponde a Del Bono desde el sector derecho. El encargado de jugar esa pelota es Matías Vera. Se vendrá el saque y se vendrá el final del partido, me parece. Ahora sí juega la pelota, ya la tiene Alejandro Molla, la saca lejos de su arco, ganaba Vera, tiene la pelota Del Bono, pero sale muy bien Iván Escudero, juega larga para el Nico Olivera, le va a quedar Atenas, juega Eduardo Román que se viene con todo, la hizo muy bien, pasó 1-2, pero termina despejando Ferreira, se engoló, si no, cuando el árbitro del partido, el señor Daniel Martínez, dice que no hay más tiempo, final en la esquina colorada, final del encuentro Del Bono 1, Atenas 1, pero vimos un gran partido acá en la esquina colorada, la verdad siempre los dos lo quisieron ganar, fue empate por la fecha número 18 entre el bodeguero y el Mirasol, Josué. Bien, CF, nosotros vamos marcando el punto final, no sé ustedes si va a hacer alguna nota para el programa del día de mañana. Exactamente, nosotros ponemos punto final. Muchas gracias a usted, Josué. Por supuesto, saludo a toda la audiencia y también saludo a toda la gente que estuvo prendida en la 88.1 y también a través de la página oficial de Atenas. Saludos para todos. Agradecerle, mi nombre es Seferino Olivera, bueno, junto al Beto Olivera, los dos acá llevando todo lo que sucedía en este empate entre Del Bono 1, Atenas 1. Será hasta mañana con la Lechuza Deportiva. Así es.